la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. En nombre del presidente de la institución, Antonio Resines, les doy la bienvenida y les doy las gracias por haber elegido nuevamente nuestra institución para este divertido festival de clipmetrajes. Hoy doblemente divertido con todos estos eminentes cocineros que yo no sé qué van a hacer, pero parece ser que van a hacer una receta mágica para que no pasemos hambre. El cine, creemos que es un sector que es una herramienta fantástica para transmitir emociones, sentimientos y mensajes de denuncia y de compromiso. Y precisamente eso, denuncia y compromiso, es con lo que Manos Unidas trabaja a través de su Educación para el Desarrollo. Esta actividad es eminentemente Educación para el Desarrollo y nuestra financiación de proyectos. En la academia y en todos los que trabajáis en el mundo del cine, nos hemos encontrado mucho talento, mucha pasión, pero sobre todo lo que os agradecemos es vuestro cariño y vuestra solidaridad, porque os habéis convertido en un apoyo fundamental para nuestra labor. Colaborar con la séptima edición de clipmetrajes de Manos Unidas, porque la edición de este año estaba enfocada al despilfarro alimentario y nosotros somos una organización que lucha contra el despilfarro alimentario de una manera transformadora, innovadora, y buscamos alianzas con otras organizaciones, sobre todo con Manos Unidas, que es una organización de referencia y de peso en cooperación internacional y con acabar con el hambre en el mundo. Mi receta para acabar con el hambre en el mundo es una pregunta que debe salir del corazón. Debe salir del corazón de todos. Es una composición coral cantada por todos, mirándonos al corazón y mirando a los demás. No entiendo que se pueda solucionar ningún problema que tenga que ver con alguien que sufre si no nos miramos a nosotros el corazón y ponemos nuestra mirada en el corazón de todas aquellas personas que están sufriendo. En fin, tanto la música como la vida en general es, sobre todo, abrirse a los demás. Y creo que esa es mi receta y la que probablemente debería ser la receta de todos. 850 millones de personas pasan hambre en el mundo, cuando en realidad el planeta tiene recursos para alimentar más del doble de la población que somos. Ocuparnos de esto, de verdad, es ocuparse de algo importante. Y por eso es un honor formar parte, un honor y un placer y un deber formar parte de este jurado. Me piden mi receta para acabar con el hambre en el mundo. Ojalá la tuviese. Si la tuviese, sería una de las mujeres más felices del mundo. No sé cuál es la receta de verdad. Sé que si nos implicamos, si todos nos ponemos a ello, y si exigimos a los poderes públicos y a los gobiernos y a las grandes compañías que se aprovechan de determinadas situaciones para enriquecerse y que no contemplan la posibilidad de que hay gente que no tiene dinero para comer, si de verdad marcamos a los culpables, si de verdad pedimos responsabilidades a los responsables y si de verdad todos nos ponemos a trabajar en ello, espero que ese sea el camino de terminar, de acabar con el hambre del mundo. Y ahora animo absolutamente a todo el mundo. Es tan sencillo como... ¿Quién no tiene una cámara hoy en día? Todo el mundo tiene un teléfono móvil con cámara. Es muy fácil hacerse con una posibilidad de hacer un clipmetraje, un minuto, contar en un minuto cuál es la realidad, cuáles son nuestros problemas, los problemas que nos preocupan, contar en un minuto cuál sería nuestra manera de arreglar las cosas, en un minuto contar el modo en el que entre todos podemos colaborar para que por fin la humanidad sea más digna y más decente, porque nadie en el mundo muera de hambre.
I will come bigger, just have to believe. Something is sending, something is stirring, a stop. Estoy muy contenta de estar hoy en la Academia de Cine presentando el 7º Festival de Kilometrajes de Manos Unidas. Para mí es un lujo poder aportar mi pequeño granito de arena a esta estupenda tarea que tenéis entre manos. Y creo que si todos fuéramos conscientes un poquito más de lo que tenemos y de lo que podemos aportar, podríamos solucionar muchas cosas. Así que os animo a todos a que enviéis vuestro vídeo de un minuto, que solo es un minuto y es muy fácil y seguro que os divertís mucho haciéndolo. Y con ello ayudamos a mucha gente. Muchas gracias y mucha suerte. Encantados de participar en el cuarto año de los concursos de climetraje de Manos Unidas. A nosotros nos aporta cada año una idea nueva de cómo podemos nosotros aportar nuestro pequeño punto de vista para desde nuestras familias. Yo soy una familia, pero cada uno detrás de nosotros tenemos muchas familias. Cada miembro de nuestra familia se empapa de lo que todas las cosas que nosotros somos capaces de cambiar. Si el 33% de los alimentos que desperdiciamos es en el hogar, pues en nuestras manos ya tenemos muchísimo porcentaje para cambiar. Y yo creo que todos debemos asumir ese compromiso y pensar un poquito para cambiar este mundo, que yo creo que merece la pena. ¡Animaros! ¡Hola! Go away, but without fear.